que en Santiago hay serios problemas con los puntos de drogas. Ahí en Camboyita llegaron y supuestamente le entraron a tiros a unos jóvenes en un punto supuestamente de droga en Camboyita. Veamos lo que pasó ahí. Ahí estuvo el maldito necio. Mira la carita. Que le miren la carita. Veamos. ¿Qué es lo que se está dando aquí en el sector de Camboyita? Aquí es un punto de droga. Ahora vienen, se tiran y abalean un muchacho ahí, de los que trabajan ahí, del mismo entorno. Porque no vamos a decir que es un serio y nadie tiene su vaina aquí. Y vinieron una gente que trabajaba con él y lo abalean. ¿Tú entiendes? Aquí este punto hay que quitarlo. Al jefe de la policía que nos ayude. Que nos ayuden, porque aquí lo que debemos es gente de sanidad, gente vecino aquí. Y aquí no hay sosiego. Que nos ayude la policía. Que los policías de aquí están cogiendo cuartos. Y entonces aquí lo que es un matadero, sabe más. Ya pasó eso y va a pasar algo peor. ¿Tú escuchaste muchos disparos? Muchos disparos. Muchos disparos. Entonces, oye, Wendy, es que nos ayuden. Antes que pase algo más grande. Que nos ayuden, antes que se maten todo el mundo, porque se van a matar entre todos. El joven está herido. Sí, está herido. ¿Cuántos disparos tiene más o menos? Ahí le dieron mucho, porque pasa que el que tiene no tuvo valor para matarlo. Él le tiró con miedo, fue. El que le tiró ahí fue con miedo, no fue con valor. Porque fue muchos disparos. Pero se sabe quién fue que le disparó. Sí, se sabe quién fue. Ok. Se sabe. ¿Ustedes no quieren el punto de droga aquí? No. Porque aquí hay muchos niños. Yo estaba preocupado porque este niño andaba en la calle. Dí a Leudi, ¿dónde está Leudi? Porque fue un viaje de tiro que tiraron. Ok. ¿Ustedes temen de que pase algo más grave? Más grande. No quiero que pase nada aquí. Esto se va a acabar aquí, el punto. ¿El sector? Porque tiene que quitarse, sí. ¿El sector aquí cómo se llama? Camboya, calle 1027, frente a Camboyita, proyecto 10. Gracias, mi amor. Ok. Eso no es un asunto de policía. Eso de las drogas. Eso es un asunto de la Dirección Nacional de Control de Drogas. La policía está prohibido bregar en los puntos de droga. Todo lo que está pasando en los puntos de droga es responsabilidad de la Dirección Nacional de Control de Droga. ¿Te recuerdan que el presidente Luis Abinader desmanteló lo que es la policía antinarcótico,
el DICAN. Eso fue abolido, eso fue desmantelado, ya no existe. Y ese asunto de droga se la dejó a la Dirección Nacional de Control de Drogas Especial. Ellos son los que tienen que controlar esos puntos de droga. ¿Qué pasa? Que la Dirección Nacional de Control de Drogas está de brazos cruzados. Porque ellos tienen conocimiento dónde operan todos los puntos de drogas. No en Santiago, en el país. Pero se hacen de la vista gorda. Son ciego, sordo y mudo. Entonces, es una situación bastante complicada. Pero la persona no tiene conocimiento, la policía no puede hacer absolutamente nada. La policía es prevención, estamos de acuerdo. Pasa un hecho, llega la policía. Pero con relación a esos puntos de droga, quien tiene el control es la Dirección Nacional de Control de Drogas. Lo dejo hasta ahí. Continuamos. Supuestamente unos haitianos o varios haitianos son depositados